Tú comentas, Murder Clown, que la mejor tercia actualmente, sí, pero los villanos se han caracterizado y la gente lo sabe, los aficionados a la lucha libre y los que no lo son, saben que la mejor tercia en lo que ha existido en la historia de la lucha libre ha sido la de los villanos, las Panteras Rosas. Y para mí es una gran oportunidad en el 9 de agosto, próximo 9 de agosto, en la Triple Manía 23, poderme enfrentar a la potencia mundial, los Psycho Circus, para demostrarle al público que la verdadera tercia, la mejor tercia en la historia de la lucha libre, ha sido y será la de los villanos, la dinastía imperial. Pues espero que sea con reglas, porque la última vez atacaste a Psycho Clown. Y quiero decirle a la gente que te metiste con mi familia. Lo atacaste por la espalda. Nosotros respetamos a los villanos por ser la gente que es. Con las personas, nosotros los veíamos, nosotros nos inspiramos en gente como ustedes, los villanos. Pero no por eso les vamos a perder el respeto en el ring. Vamos a darle con todo a los villanos y no se nos olvida que lo atacaste en Orizaba. Mira, yo creo que cuando somos luchadores sabemos a los que estamos expuestos. No lo ataqué por la espalda. Creciel dice eso, ustedes vieron eso, bueno, pues ya eso es otra cosa. Para mí lo importante es este 9 de agosto poderme enfrentar con ustedes. Sé que son grandes luchadores, por eso han logrado lo que han logrado en el tiempo que llevan incursionando en la lucha libre y en la empresa AAA. Pero creo que no se han enfrentado a unos luchadores como lo son los villanos. Lo digo con humildad y respeto. Yo creo que, permítame, déjame terminar. Lo único que te quiero decir, ¿para qué tanto hablar? Nos vemos el próximo 9 de agosto en Triple Manía 23. A lo mejor tú crees que te estás enfrentando con gente que no estaba experimentada. Nosotros hemos derrotado a gente como los Dinamita, gente como los Payasos, gente como Canek, Mil Máscaras, que fueron nuestros maestros. Ustedes solamente van a estar para que pasemos arriba de ustedes. Son un escalón más para la potencia mundial de lucha libre. Y como dices tú, no hay que dejarlo aquí. Tenemos que demostrar a la gente que somos la potencia mundial. ¿Y qué mejor que los villanos? Nunca nos han usado de escalón. Creo Nunca te habías que enfrentado a los Psycho Circus. yo lo sé, Eso yo lo también sé. te lo digo. Yo Nadie creo como que en el toreo fueron las grandes estrellas. Aquí nosotros somos las grandes estrellas. Vienes a enfrentar a las grandes estrellas. Eso sí te lo digo. mira, yo no vivo del pasado. Para mí el mejor momento es este que estoy viviendo. Y para mí el mejor momento de mi vida va a ser este 9 de agosto en Triple Manía 23. Pero si estás hablando del pasado, te voy a recordar que nos hemos enfrentado a las mejores tercias en la historia de la lucha libre. De 45 años que empezaron antes, 45 años antes que empezó mis hermanos, los villanos primero y segundo, con la dinastía de los villanos, hasta la actualidad. Creo que no ha existido otra tercia Están mejor. nosotros, villano. Ahorita están ustedes, Vamos. ahorita están ustedes. 200 luchas invictos, 3 años invictos, villano. 3 años con el campeonato de tercias. Apenas lo perdimos por una equivocación del referee que no había un foul. Mira, a mí no me importa eso. A mí lo que me importa poderme enfrentar a ustedes. Enfréntate Y a la mejor, villano. para demostrarle a nadie, no a la gente, no a ustedes. Demostrarme a mí mismo de lo que he sido capaz y de lo que soy capaz por lograr todavía a estas alturas de mi vida. Te vuelvo a repetir, tú dices que nos van a ocupar de escalón, puede ser diferente, puede ser diferente. Mejor yo creo que lo más importante es que te quede claro, que te quede claro. Fuimos los primeros campeones de tercias. El villano tercero, villano cuarto y villano quinto, fuimos los primeros campeones de tercias con las siglas de la AAA. Antes que ustedes. Pero nosotros somos Triple A, villano. No me importa. Todo lo que puedan decir de los luchadores que estén, nosotros somos la mejor tercia, nosotros somos Triple A. Si se habla de Triple A, se habla de los Psycho Circus, de la mejor tercia de la potencia mundial de la lucha libre. Te vuelvo a repetir. Yo sabía a quién me voy a enfrentar. Los conozco. Pero qué bueno que lo que me estás diciendo, porque con esto, créemelo, que voy a dormir, voy a soñar, voy a pensar todo el tiempo de mi día, de aquí hasta el 9 de agosto,
solamente en los Psycho Circus. Pero pues, eso me va a ayudar para prepararme lo mejor que pueda. Y mira, las palabras... Se las lleva el viento. Exactamente. Mejor los hechos. Yo lo sé, ¿te parece? Es un gusto. Como deportistas... Es un gusto. Como deportistas y como caballero te lo digo. ¿Sí? Para mí va a ser un placer poderte derrotar en Triplemanía 23 este 9 de agosto. Junto con tus parejas y a mi lado mis hermanos, el villano tercero y el villano quinto. El 9 de agosto, villano, los únicos que van a salir aplastados son los villanos. La triple manía es de los Psycho Circus. Triple A es Psycho Circus. Y para mí va a ser un gusto también enfrentarme a gente como ustedes, al villano cuarto. Pero también va a ser un gusto para mí salir con el brazo en alto sobre el villano cuarto. Ok, pues yo creo que para qué, como dicen, para qué tanto gringo estando el suelo tan parejo. Y pues que se llegue el día y yo creo que aquí lo más importante es entregarnos, dar todo para dejar satisfecho al público. Quien gane, quien pierda, ahí lo vamos a ver. Ahí lo vamos a ver. Ahí lo vamos a ver. Y nada más te vuelvo a recordar, los villanos fueron, siguen siendo y serán la mejor tercia en la historia de la lucha libre en México y en el mundo. Porque su carrera ha quedado plasmada con letras de oro en la historia de la lucha libre. Y no lo digo yo. Porque nos vamos a dar con todo. ¿Ok? Sé que aunque no son hermanos de sangre, pero son hermanos. Se ven como hermanos de sangre. Si te metes con uno de la familia, ¿y sabes lo que le pasa a la gente que se mete con uno de tu familia? Estoy acostumbrado ya a eso y a más. Pero te vuelvo a repetir, las palabras se las lleva el viento. Y estoy ansioso de que llegue el 9 de agosto para que se aclare de una vez todo esto. Lo mejor va a ser el 9 de agosto y la mejor lucha de Triple Manía va a ser Psychos contra Villanos. Los esperamos este 9 de agosto, amigos. Una guerra de tercias, las mejores tercias en la historia de la lucha libre. Psycho Circus contra los villanos, la dinastía imperial. Los esperamos, amigos.